Hola a todos, mi nombre es Cristina, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les voy a mostrar una comparación entre los ya muy conocidos Stabilovox y estos Faber-Castell que encontré en Walmart. Espero que les guste mucho el video y pues vamos a comenzar. Pues para empezar tienen un empaque de cartón normal. Traen 6 colores pastel. En las especificaciones podemos ver que dice que son para bocetar, pintar o escribir sobre papel, cartón, madera. La punta es delgada, de un ancho de trazo aproximadamente de 0.7 milímetros, que es tinta lavable a base de agua y colorantes alimentarios. Dice que esos colorantes son usados en la industria alimentaria. O sea, realmente no promete absolutamente nada. Y en modo de uso solamente dice que hay que retirar la tapa y escribir, pintar, marcar, etc. Y tapar después de usar. Es lo único que dice. Ahora, lo que me llama mucho la atención es esta parte de acá. O sea, uno esperaría que pintaran de esta manera, ¿no? Vamos a ver qué tal pinta. Si es lo que promete, entre comillas, la imagen. Una cosa interesante es que traen esta cosita de acá para que sea más fácil retirarlos. Estos los conseguí en un Walmart. Me costaron 37 pesos, lo cual es bastante barato, entre comillas. Ojalá y pinten bastante bien y sean pastel. Si es así, sí valdría la pena, si no, pues no. Y pues voy a estar tratando de hacer la comparativa con los colores pastel de Stabilo. Porque pues a mi gusto son como que el referente. Cada plumoncito se ve de esta manera. Tiene un espacio para que pongas tu nombre. Tiene el nombre de la marca. Son de esta manera. Los abres y creo que no se va a poder apreciar, pero en esta partecita de acá que estoy señalando tiene como si fuera un relieve mate y todo lo demás es brilloso. Supongo que es para que tenga mejor agarre. Y pues la punta es de esta manera, es un plumón normal. Ahora vamos a hacer la comparación con el azul de Stabilo. Y pues claramente podemos ver que este es más pastel. Y es curioso porque este color se parece a este mucho. Luego va el verde. Este color me gusta bastante. Se parecen demasiado estos colores. O sea, podríamos decir que prácticamente es el mismo color estos dos. Luego vamos a seguir con el morado. Este sigue siendo un poquito más clarito, pero aún así está bonito. Sigue como que dentro del rango de los pasteles. Este es como un rosa más naranjoso. Este sí no considero que sea pastel, como que se sale mucho de la línea. Vamos a probar este, que es como una naranjita. Y ya por último este amarillo. Que a mi gusto no es pastel este, pero tampoco el de Stabilovox es pastel este. Y de hecho es más clarito que este. Ahora, como conclusiones podemos ver de que este y este de Stabilovox son idénticos. Estos son más o menos parecidos. Este, en mi opinión, no es pastel. Este, bueno, más o menos. Y este es un poquito más bajito que el de Stabilovox, aunque este claramente no es pastel, aunque el empaque así lo muestre. Pues bueno, ahora vamos a probarlos en hoja de papel de cuaderno, porque ahí es donde hubo mucha diferencia para mí, en mi opinión. Este es un cuaderno de los más básicos, del gramaje más habitual que hay, que es el de 56 de gramaje. No es una hoja de un gramaje alto. Entonces vamos a probarlos. Y pues así se ven bastante bonitos, me gustó bastante la tipografía que se puede hacer con
con esos plumones. Y pues podemos ver de que algunos sí se traspasan, sobre todo en donde se apoya mucho el marcador. A comparación con los estabilobos, pues ahí más o menos van iguales en lo que transparentan. El color naranja, el color amarillo, el azul y el morado son los que menos transparentan. El color azul y el color rosa son los que más transparentan. Y pues como ven, podemos ver, pues los estabilos siempre traspasan. Como conclusiones finales, pues no son tan pastel, pero son colores muy, muy, muy bonitos. O sea, ¿te pueden ayudar a hacer apuntes bonitos? Claro que sí. Entre estos y los estabilobos, me siguen gustando un poco más los estabilobos, porque pues con los estabilobos puedo hacer literalmente mis apuntes, puedo subrayar, puedo hacer un montón de cosas. Entonces yo la verdad me quedo más con los estabilobos. Pero los Faber-Castell también están bonitos, al menos estos. Y te pueden ayudar como para complementar los apuntes y todo. Y pues ya como comentarios finales, podemos ver de que los Faber-Castell no son exactamente como la imagen que vimos al principio, pues ya nada más era una nota. Esto es todo por este video, espero que les haya gustado mucho, si les gustó denle like y suscríbanse. Y yo los veo en un siguiente video. Por aquí les voy a estar dejando mi Instagram por si quieren ir a seguirme por allá para ver más reseñas, ver más contenido, etc. Entonces nos vemos luego.